Justo Caitrú, nacido y criado en Rucachoroy, en el año 1957. Mi papá era mapuche, Roberto Caitrú. Mi mamá era blanca, Cupertina Guiñe. Y vivíamos acá en Ruca. La escuela me quedaba más o menos entre 11, 12 kilómetros, que es la escuela de Rucachoroy 52. A veces iba a caballo, a veces iba a pie, porque quedaba muy larga distancia. Por lo general no se cumplía tan exacto la educación allá, porque uno cumplía con un mes y un mes faltaba. Por el cansancio, por la escasez de los calzados, por un montón de cosas. A veces cuando teníamos caballos, sí, y a veces... Entonces eso hizo de que yo fracasara mucho en la escuela. Y vine a estudiar ya cuando era bastante grande, que tampoco no me gustaba, así que me mandaron a la escuela de Aluminé, y allá estaba en la casa de don Manqué Benegar. Y vivía casi llorando a la tarde para venirme de vuelta. Y recuerdo que mi hermano tenía un caballito colorado y lo mandaban a dejar. Decía mi mamá, vaya a estudiar, tiene que ir a estudiar los días domingos. Y cuando llegamos más o menos a mitad de camino, le decía José, decirle a la mamá que vos no te animaste a volver solo de vuelta. Y me venía de vuelta con él, que la vieja, con una caña. Pero era un rato nomás el enojamiento. Y bueno, así ya acordaba más la semana. Me iba, qué sé yo, los días martes, el día lunes, la tarde. Y así. Bueno, después dice mi papá que yo no tenía que perder el estudio, ya que los demás ni uno había estudiado nada. Él trabajaba en vialidad, era recorredor de camino, andaba con una pala y con un rastrillo, de a caballo, a pie, con una carretilla, limpiando los caminos. Entonces, ya cuando te veía que yo era tan ratón para ir a estudiar, no iba, te aluminé, ya estaba harto con aluminé, harto en Rucachoroy, porque en Rucachoroy de última ya me habían conseguido una casita donde paraba. Ahí vivía con un viejito, un chileno, un tal Francisco Fonseca. Entonces dice mi papá y mi mamá, un día a la mañana temprano me dijeron, hijo, da la posibilidad para que te vaya a estudiar a Junín. Allá vamos a conseguir, dice, en el albergue y están de acuerdo para recibirte. Bueno, ya para esto era bastante amigo yo del padre Valerio. Y mi mamá también, mi papá, pero no le habían preguntado al padre Valerio. Entonces el padre Valerio me dice, no, Justo, dice, vos no te vas a ir a Junín. Yo en un año más, dijo, ya dijo, te voy a recibir chicos de todos lados y voy a hacer acá la albergue. Bueno, ahí quedé. Y bueno, pasé al albergue del padre Valerio. Ahí fue el tutor, el primer tutor que tuve, fue el padre Valerio. Ya empecé, ya iba a séptimo grado. Y en aquel entonces conocí al doctor Russo, que después fue ministro acá. El doctor Russo me dice, mira muchachito, vos caerías al pelujo cuando tengas los 18 ya, debe entrar de agente sanitario acá. Yo estoy en la dirección y vos no te, estando yo no te va a faltar nada, Justo. Bueno, me prometió cocina, me prometió heladera, que todo iba a tener ahí en el puesto sanitario.
y que ya estaban empezando a hacer un puesto sanitario. Entonces le vine y le comenté a mi mamá, me quieren dejar como agente sanitario. Bueno, hijo, dice, hágalo, trámite nomás. A la semana, dice la mamá llorando, que no. Que ella en aquel entonces había pasado muy mal con los mapuches. Te van a embrujar, me dice. Te van a hacer cosas malas. Antes de que yo entrara en salud, antes se hablaba mucho, la gente se enfermaba, no por un quiste hidatídico, no por una tuberculosis, no por un problema del páncreas, un problema de la vesícula, no, era daño. Y al que le tenían más rabia, ese seguro que le hizo daño. Esa era la bruja, o el brujo. Entonces, bueno, ahí quedé dando vueltas. Y llegó un comandante, un tal Oviedo, un comandante nuevo en Gendarmería Nacional. Fue muy amigo de mi papá y de don Manque Benegar, en la cual yo en aquel entonces estudiaba y paraba en esa casa en Aluminé. Ahí dice, no, justo te vení conmigo. Yo te voy a tomar como aspirante, dijo, de Gendarmería. Y después, con el tiempo, va progresando. ¿Cómo no, señor? Contento. Ya me mandaron a Junín, después me mandaron a Zapala. Estuve como un mes y algo ya. Ya de lo otro, de milico que había, me pasaron la ropa, todo. Me encantaba la forma, la vestidura. Me miraba por un espejo. Feliz, contento. Bueno, vine a ver un médico acá, un tal Figueredo. Ese me dice, no, tiene un problema, dice, en los pulmones. Dice, no lo vea nada, me dice otro amigo que tenía. Ve otro particular y te van a firmar el papel y te van a dar un certificado de buena salud. Estaba en eso cuando dice la mamá, no, dice, hijo, ¿para qué te va a ir? Entrará y dice, va a haber guerra, va a haber qué sé yo, qué va a haber más adelante, está cambiando mucho la humanidad. No va a ser cosa que va a pasar algo, hijo. Y se largaba a llorar por mi vieja. Bueno, quedé ahí. Y un día vino Jaime de Nevari acá, para el bautismo. Hizo un bautismo, todo. Él vino un día sábado, el domingo hizo el bautismo. El día sábado a la mañana me dice mi mamá, justo te va a ir a Neuquén con Monseñor Jaime de Nevari. Él te va a llevar. No, mamá, yo no quiero. No, te va a ir, dice el papá. Va a ir, hijo. Y va a estudiar automotores mecánicos. ¿Qué sabía yo de lo que era automotores mecánicos? Bueno, algo sabía a través del padre Valerio. Y entre el padre Valerio y Jaime de Nevari dice, sí, justo dice, te conviene seguir el estudio allá y empezar en una escuela, en San José Obrero. No había vuelta que dar. Haga lo que haga, ya estaba la decisión tomada. Me pasaron a buscar en una camioneta doble cabina, una Ford. El domingo a la tarde. Me echaron en la camioneta con la valijita, todo, a Neuquén. Qué manera sufrí, señor. Extrañaba, pero extrañaba un montón. No era mucho lo que estudiaba, sino vivía llorando. Y ahí iba a la misa a la mañana, a la misa a las 2 de la tarde, a la misa el domingo a la tarde. Y no quedaba otra. Salir, mirar, ¿qué más iba a hacer? Y ahí estaba, y el tutor mío en ese entonces fue Jaime de Nevari, vivía en la catedral. Y los fines de semana lo pasaba lindo porque yo atendía al club ahí, el club de los soldados. Jaime de Nevari había hecho un club grande, y ahí venían todos los soldados que eran de lejos, que no eran de la provincia de Neuquén, llegaban ahí. Ahí venían a jugar al metegol, al pool, había un montón de juegos.
hacer cartas para los familiares. Se vendía de milanesa, todas esas cosas. Y eso lo preparaba yo. Le ayudaba junto con otro milico más. Y así pasó. Pasó el tiempo. Ya me empecé a adaptar. Iba a segundo año cuando falleció mi mamá. Ahí se me vino abajo todo. Yo no podía creer que la mamá había fallecido. No entendía, pues llegué cuando estaba la mamá en estado en coma, en el hospital, y venía y lo abrazaba y le decía mamá, y ya me iba a hablar ella, ya me acariciaba y ya esperaba, pero no salía más. Pero ya parece que ella ya me hablaba y no me habló nunca, hasta que falleció por un derrame cerebral. ¿Qué quedé ahí? Para esto ya la mamá anterior a esto me había dicho, nunca deje solo al padre Valerio, hijo. Cuando vos esté donde esté, tenés que venir y quedarse unos dos o tres días con el padre Valerio. Y dale con el padre Valerio. El padre Valerio me sabía tener a los saltos. Y bueno, falleció mi mamá y me vine acá a la casa. Acá cerquita, en Carrilil. Y tampoco lo encontré, pero yo lo veía salir de la pieza, lo veía sentada en la cosa, cuando lo miraba bien no estaba nada. No, fue todo muy, muy triste. Y me fui a Buenos Aires. Allá tenía a mi hermana. Toda mi hermana se habían ido para allá a trabajar. Y allá llegué. Y bueno, ahí se me pasó bastante la angustia. Empecé a trabajar de albañil, de pintor. Y todavía cosas, pero barata. Y cuando me venía a pasear, tenía que venir a ver el padre Valerio. Venía a mi casa y cumplía con lo que había dicho la mamá. Iba a ver el padre Valerio. Otra vez el padre Valerio me tenía encerrado. Me dijo, creo que pasamos un fin de año, una Navidad, así encerraditos los dos solos. Fuimos al lago, volvimos, y ahí sentadito, por 3 o 4 días. Después, él el que tenía la manija, pues bueno, listo, justo, ahora sí va. Tenés que trabajar para tu comunidad. Y no, pues yo no le decía ni no, ni sí, ni una cosa, calladito. ¿Cuándo va a empezar a trabajar? Sí, padre, cuando termine mi trabajito allá en Buenos Aires. Y eso me dejó con una espina. Volví de vuelta. Y había un agente sanitario en Rucachoroy, un tal López, un porteño. No sabían si ya el caballo, no sabía nada, el pobre. Le tiraba un colchón arriba y le ataba con un hilo abajo en la panza al caballo y se encaramaba arriba. Y eso me contaron, no, yo no lo vi. Pero de un día para otro, dice el padre Valerio, no está más el agente sanitario y va a ser vos el agente sanitario. Bueno, ahí me tomó de agente sanitario el doctor Arienti. Llegué, me mandaron a capacitarme en el hospital de Aluminé. 15 días de capacitación. 15, 14 días de capacitación. A la miércoles. El 8 de julio me llevaron a Rucachoroy y me dejaron en Rucachoroy. Con esa capacitación. Con esa capacitación yo ya sabía hacer inyecciones, sabía tomar los signos vitales, todo como corresponde. Bueno, ahí llegó el padre Valerio. Te dejaron acá, dice. ¿Qué corazón tienen esto? Con una lapicera y un cuaderno. Anotes. 20 centímetros de nieve, anote. ¿Qué es lo que recibiste en el puesto sanitario? Anote. Todo bajo control. Bueno, y no te va a quedar acá, dijo, acá va a atender las 8 horas nada más. Otra vez de vuelta para allá con el padre Valerio. Y
En Ruca Choroy tenía un montón de compañeros, cuando iba a la escuela, todo. Tenía Hilario Bellao, Héctor Licán, Venancio Licán, José Hilario Licán, montones de compañeros. Cuando empecé a recorrer todo, me cerraron la puerta. Ni uno me recibía. No sé si le daba vergüenza, no sé qué pasaba. Es más, pues la gente tampoco me hacía pasar. Tenía que estar de afuerita. Y bueno, el padre Valerio, anote. Todo bajo control. Era en esa época la gente... estoy hablando del 82, el año 1982, en el mes de junio entré en el hospital. Y en el mes de julio quedé ya en Ruca Choroy. Me había olvidado contar esa parte de atrás. Bueno, ahí, pobre la gente. No tenían nada, no tenían ni gallina. Pobre, flojo. Había que hacer huerta, me daban semilla para la huerta. Y no avanzaba. Muchos chicos desnutridos. Bueno, después ya con el padre Valerio se empezó a abrir el asunto y me quedé solo en un puesto sanitario. Ya para esto ya tenía más autoridad dentro de la comunidad. Ahí empecé a trabajar, no era un trabajador como agente sanitario, era más un asistente social, era un milico más que había, porque no quedaba otra, se iba los maestros, se iba el guardaparque, se iba el padre Valerio, y quedaba yo solo ahí. Entre pelea, entre disgusto que había los vecinos, yo tenía que llamar a la policía, yo tenía que ir a controlar, bueno, hacía de todo. A la mitad de la noche me llamaban para atender un parto, para atender algún puñaleado cuando se peleaban. ¿Por qué la gente no lo dejaba entrar? Lo dejaba afuerita, dice usted. La gente era con todo así. No sé, sería porque estaba sucia la cocina, porque... no sé, o sería su creencia. Me costó un montón para poder entrar. No es como ir en un pueblo donde uno ya se conoce, no. Venga y pase, no. Acá no, no era así. Antes, ahora no, ahora cambió un montón. Bueno, así seguí. La gente hacía donde no tenía estufa. La casa era de techo de unco. De techo de cebada, la pared era pared de francés, caña con barro y al medio un fogón. Y ahí calentaban el coso con una cuerda arriba que era un alambre y ahí se calentaba la comida, todo eso así, preparaban la comida. Llegaba yo y lo veía principalmente a la señora, la viejita, los ojos hechos pelota. No, por el humo, ¿y qué va a hacer si no tenemos? Y entonces había que conseguir tacho. Iba a conseguir yo tarro, eso de 200, en lo de vialidad. A pedir el tarro. Entre pedir en asistente social, toda esta cosa no me daban ni 5. Pedía a veces alimento para los chicos desnutridos, me daban caja de pan, porque después empezó a salir la caja de pan. Era todo alimento para grandes. Y repartía la caja de pan, también me tocó repartir la caja de pan. Era todo un despelote con eso. Iba a visitar de vuelta a la casa, el garbanzo, los porotos, le daban los chanchos, le daban la gallina. No lo sabían preparar, pues no tenían. Desconocían totalmente todo eso. Y bueno, seguí así, hasta que después llegó mi turno para venirme a trabajar en Aluminé.
salió, yo estaba pagando una vivienda en Mudón y me salió la vivienda. Y yo siempre dije, cuando me junté con Isabel, que los chicos le tenemos que dar un buen estudio, pero en el pueblo. En el campo no aprenden nada, porque yo ya había pasado eso. Y cuando salió mi casa, quedó Isabel con los chicos en la casa, en Aluminé. En ese entonces era director de Omar Navarro, el médico. Doctor, me da el traslado. No, justo, no tengo quien dejar Rucachoroy. Doctor, me da el traslado. No, justo, no tengo quien dejar Rucachoroy. Bueno, yo voy a trabajar, le digo, de lunes a viernes nada más. Sí, justo, sí, pero tenés que cumplir de lunes a viernes. Sí, doctor. Porque antes no tenía ni domingo ni sábado, tenía que estar ahí esclavizado. Ahí estaba, era el puesto sanitario, ahí la gente no entendía que era un domingo, que era Navidad, que era... No, te veían igual, no. Y no había que esquivar el bulto, había que salir nomás, le guste o no le guste. Y ya empecé a avivarme también con el director este. Otra vez los días lunes no llegaba. Estuve haciendo dedo todo el día lunes, no pasó ni un vehículo, no me alzó. El martes me presentaba al hospital. El día martes a la tarde conseguía vehículo. Hasta que lo cansé el gringo, me dice, bueno. Ahí empezó a ejercer de a ver qué agente sanitario iba a tomar para meter a Rucachoroy. De hecho, tenía un agente sanitario que estaba en Ñorquinco, que era Nicolás Ñanco, que yo mismo le había hecho los trámites para que entrara de agente sanitario, todo para que me cubriera a mí. Bueno, ahí me quedé en Aluminé. Y en Aluminé dice, entre la administradora y el director, dice justo, dice, el agente sanitario de la Sorqueta y de Abranche y Poipocón pasó a estadística. Y vos te va a corresponder ese trabajo. Pero también te queremos dejar como supervisor intermedio de los agentes sanitarios. ¿Qué decís? Acepto. Hay que como supervisor de los agentes sanitarios. Entonces empecé, dale, con los agentes sanitarios. Y pasó el tiempo, siendo, tomando esa supervisión que tenía yo de los agentes sanitarios, casi estaban la misma como antes. A la hora que sea me pasaba a buscar el chofer para salir al área. Hay un parto justo, lo único que ponía en la camioneta es el equipo de parto. Pase lugar a justo. Otra vez estaba con Navidad, con Año Nuevo, feriado, todo. Pase lugar a justo. Trabajaba día y noche. Pasó el tiempo y dentro de directores, el doctor este que ahora está en Rucachoroy, Fabián Gancedo. Él vino de... estaba en el Huescú. Yo acá en Aluminé. Y tenía un doctorcito yo que... era muy piola el gringuito conmigo, un cordobés. Salíamos para todos lados, ese me acompañaba a todos lados. Ese se llamaba Marcelo Primo. Y después cuando nació su tercer hijo, me lo dio de ahijado él. Él ahora está en Córdoba. Y dice, justo, dice, tenés que estar atento, hay un nuevo director. Me parece que es bastante bueno, bastante comprendido. Gancedo llegó. Reunió a todos. Agentes sanitarios. Mucam. ¿A usted le gusta el trabajo? ¿Le gusta lo que está haciendo como Mucam? ¿Está seguro que va a seguir siendo Mucam? Vos justo, ¿estás seguro, dice, en lo que está? En la supervisión, ¿qué necesita la supervisión? Una camioneta, señor, para supervisar a los agentes sanitarios. Para esto estaba el equipo de Hidatidosi, que también tenían una camioneta y hacían
tres días en Rucachoró y 3 días en Longoloán, pasaban dosificando los perros, impresionaban los perros. Más de 3 perros no podía tener una familia, depende del capital que tenga. El que no tenía capital, un solo perro. Y ese era el jefe de esa cuadrilla, era Carlos Cuña. Y Carlos Cuña me dice, vos tenés que insistir para pedir, tenés que tener una camioneta para supervisar justo. Ese era muy amigo. Bueno, con toda esa cuña, me autorizaron. Hicieron unos papeles, todo, a su secretaría, me autorizaron. Me pusieron una camioneta a cargo. ¿Qué va a hacer con la camioneta justo esa? Porque va todos los días, no va a estar supervisando. No, le quiero dar una posibilidad, le digo, a todas las mujeres de Rucachoró y Carrilil, que vengan a hacerse un pub, que venga a hacerse todo su estudio que ella corresponde, porque le da vergüenza ver un doctor. Era así, pues la mapuche era, le daban vergüenza. Entonces, qué bien pensado. Dejé todos los días miércoles para Rucachoró y Carrilil. Iban y elegían allá. Ellos me decían, me voy a atender con la doctora García, me voy a atender con la Brazola, me voy a atender con esta. Entonces, estadística me guardaba un turno. Y ahí venían. Cuando se terminaban de atender, otra vez lo cargaban a la camioneta y lo llevaban. Y así fue, ahí ya descansé, ahí no salí más al área a buscar enfermos, ni hacer los partos, nada. Ahí ya empezó el médico y empezó el enfermero a salir. Ahí se compuso, ahí fue ya una vida mucho más aliviada para mí, un trabajo más aliviado. Pero tenía el compromiso de tener los agentes sanitarios a mi cargo, más los agentes sanitarios de todo el área. Pues yo trabajé con los agentes sanitarios de Zapala, de Mariano Moreno, del Huecú, de Loncopué. Todos esos agentes sanitarios venían acá en Aluminé y yo te hacía la pre-ronda ahí, a hablar. Yo le daba capacitación, todo. Y ahí estamos con los agentes sanitarios. La mayoría de los agentes sanitarios, cuando había un médico, mudo. Cuando estábamos todos solitos, hablaba. Y yo quería sacarlo de eso, que no le tengan miedo, que no le tengan vergüenza. A estos agentes sanitarios de acá de Carrilil, de Rucachoroy, siempre le dije que a lo mejor ni a su padre ni a su madre lo respetaron tanto. Pero el otro, un compañero de trabajo, no se pongan así. No, no, le costaba un montón para poder hablar. No, pero el doctor. Ahora te ha cambiado un montón. ¿Qué tema tienen para hablar? Uno con otro se miraba, no, nada. Y yo en la época que fui agente sanitario, ¿qué tema? A mí me molestaba todo. Me cerraron la puerta, me pasó esto, que el chico este le pasa al otro, que el chico este le pasa al otro. Y me juntaba con una chica que era agente sanitario de Currumil, Elena Currumil. La Elena me decía, parece que nosotros nomás somos los quilomberos. Pero no puede ser, le decía yo, porque trabajando en una comunidad tiene que haber problemas. Siempre hubo problemas. Y eran nada más que, no sé si trabajaban, se hacían los rata o... Había un tal Catato Herrera que decía, no, si yo agarro a los viejos, los cago azote cuando se me empacan. Yo no me le achico, no soy como justo. Y era un fanfarrón, eso duró poco, lo echaron después. Ese era agente sanitario de Ñor Quinco. ¿Qué tema tiene para hablar? El rol del agente sanitario. El rol del agente sanitario no lo entendieron nunca. Yo hice un curso de agente sanitario y el rol del agente sanitario es promoción, prevención, educación y rehabilitación a la salud. 4 puntos.
que uno tiene que cumplir. No es poca cosa, pues un montón de cosas que abarca. Y hay que estar en todo eso. Estando trabajando en todo esto, la gente dice, yo no creo mucho en el Winca. Yo prefiero un curandero, una curandera. De tanto joder, traje una señora de Caichihue. Esa señora vino a trabajar acá en Rucachoroy, escondido de salud. Lo traje y toda la gente colaboraba, todos los mapuches colaboraban. Uno llevaba una paleta de carne, el otro llevaba torta frita, el otro llevaba pan, el otro mandaba una chica para hacer la limpieza donde quedaba la señora esta. Todos te participaban. La señora esta no cobraba, pero la gente le daba plata, le daba piñones, le daba de todo. Y después empezó, ya cuando estaba en la supervisión, todo un día, el doctor Navarro, justo porque yo era muy buscado en todo, sigo siendo buscado en todo. Me está pasando algo, dice, con una chica. Una señora me está reclamando de hace rato, eso es lo que está pasando. Se me quedó una parte atrás que no conté. Entonces dice, ¿qué le pasó, doctor? Había acá el campo de Pulmarí se entregó a los mapuches, que también estuve en la lucha. Cuando se recibió este campo de Pulmarí, cambió la historia. Ya los chicos no fueron más desnutridos, ya empezaron a criar ovejas, criar chivas. Cambió todo. Y entre todo eso hubo una pelea y mataron a un muchacho. Este muchacho era aniñil, tenía dos hijas. La más grandecita tenía 7 años. Y ese era el que lo preocupaba al doctor Navarro. Dice el doctor Navarro, me fue ver esta señora, anda muy mal justo. Dice que sale la chica corriendo a abrazar al papá. Llegó el papá y deja el caballo atado en el palo. Y la chica salía y no agarraba nada, no encontraba a su padre. Le digo, no, eso tiene que ir, le digo, al cementerio. Y pedirle y hablarle al padre, que vaya la chica, le prende vela y le habla ahí. Que no lo persiga más, que le cuente que ella está bien, que le hable como que si está vivo. Ya lo hicieron justo eso. Bueno, la otra sería prender vela en cada esquina de la casa y hablarle también ahí, para que se vaya el espíritu. También lo hicieron. A través del doctor Arrué me había contado que había una curandera en el Salitral. Y él había hecho varias pruebas y la viejita le ayudaba mucho a él. Entonces me dice el doctor Navarro, justo vos conocés a la señora del Salitral, ¿no es? No, conocé el Salitral, sí lo conozco. ¿Y qué tal es la señora? Ese? Sí, es buena la señora. Ay, justo, dice, vos sabés que esto sería un alivio para mí y para la familia esta. Si yo hago todos los trámites acá, en la dirección y en la administración, ¿vos te animás a llevarlo? Sí, le digo, sí, cómo no. Bueno, agarra y habla con el director. El director era Fabián Gancedo. No, dice Gancedo, no, es un compromiso, ese es un riesgo. No se puede eso. Sacar un vehículo de cosas para una curandera, no, dice. Me parece que no. No, y el administrador dice, no, ¿qué voy a hacer yo? Dice. No, dice que se tome el colectivo, que vayan al colectivo y después dice que se acerca el Salitral. Y ahí me llamaron. No, le digo, ¿qué va ahí con la criatura al hombro? Le digo, para allá, le digo, no, es re lejos queda. Ni conocía yo el Salitral, nada. Y bueno, de tanto joder, bueno, te vamos a autorizar justo. Pero anda con sumo cuidado. No te va a pasar algo. Y me llama la administradora y me dice, mira, justo,
Una, la administradora se llamaba Nidian Cáceres. Mala, pues mala, lo tenía así, cortito, nada que ver. Justo bota, perdió la cabeza. ¿Qué voy a decir yo si te pasa algo en la camioneta, en la ambulancia? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir, estoy trasladando a una curandera, ¿cómo quedo yo? Digo, no, Nidian, no va a pasar nada, no, Nidian, yo voy a cuidar la camioneta. Anda, pero no te va a acostumbrar justo. Bueno, ya, ya me conocía en la maña. Lo llevé a la señora esta. Llegué en las coloradas eran re chiquititos, bueno, yo ni las coloradas conocía. Agarro, voy en el primer lugar que llegué, llegué en el hospital. No tenía ni letrero ni una cosa, yo le estaba esquivando todo, no me vean los demás. Fui y pregunté dónde estaba el salitral. No tenés que seguir, dice, por el Catalil, para abajo. Y ya iba a ver la curandera. Seguía mano derecha. Me fui. Llevé a la señora esta. Curaron la chica esta. Volví de vuelta. Ya se enteró la comunidad. Y ya empezaron a hablar conmigo diciendo sobre la intercultura. Ya para esto vino un machi, un chileno. No, Peña, si usted está haciendo muy bien, dice, el trabajo. Dice, los mapuches no hay que dejarlo de un lado. Pero anterior a esto, que se me había olvidado contar, fui a hacer un curso de interculturalidad en Chile. Tuve una semana ya. ¿Y qué? Yo había dado vuelta todo la torta, pues en vez de tirar para los mapuches, porque el director me tenía ahí. Justo los partos no se puede hacer en domicilio. ¿Sí? Ojo con los partos en domicilio. Ojo con el paico. Bueno, y cuando yo veía que el cordón ese donde hilaban las mujeres le ponían en el ombligo, la agarraba y le sacaba. Le ponía el cordoncito ese que me daban. ¿Quién atendió el parto? Yo atendí el parto. ¿Qué mierda? Yo le tenía un cagazo terrible hacerle un parto. Venía la partera. Y le decía a la partera, yo, no, no, si conmigo no pasa nada, yo aprendo, yo le ayudo. Pero yo ni siquiera me animaba a tocarlo el bebé. Y bueno, así te seguí adelante con eso. Y ya para esto, con el tiempo se fue perdiendo la huesera, se fue perdiendo la partera. Y cuando me vine a dar cuenta, ya era tarde. Ya estaba trabajando en... Habían pasado ya los años. Ya había estado trabajando con... Más con los médicos que con la... Que con los mapuches. Entonces, como para arreglar la carga, después empecé a trabajar sobre la intercultura. Empecé a trabajar llevando gente para el salitral, toda esta cosa. Pero no solamente eran de Rucayoroy, sino de Aluminé, que también se me colaron un montón para ir a ver a la señora esta. ¿Alguna anécdota cuando estaba de agente sanitario que quiera recordar? Fuerte, cómica. Me acuerdo muy poco. Me acuerdo de alguna anécdota. De alguna experiencia. Centenaro. Fuerte. Centenaro. Él estaba de director acá y a mí se me torcía la rodilla esta, no, no lo podía enderezar. Cuando andaba mucho en bicicleta, me tiraba la bicicleta y me caía, quedaba la. Entonces mandaron a hacer un estudio, me dijeron que era los meniscos, tenía un problema en los meniscos. Y dice el doctor Centenaro, Esteban Centenaro, Centenaro, yo te voy a mandar justo a Neuquén que te operen. Con un amigo que tengo yo, dijo que es Antonio Paz. Él te va a atender así justo. Bueno, me fui. Yo para esto ya había colocado a Nicolás Ñanco de agente sanitario en Ñorquinco. Y Nicolás, cuando yo me fui a Neuquén, se vino a una reunión en Rucayoroy y entró de Cona en la comisión, de Rucayoroy. Entonces, entrando de Cona en la comunidad, dijo, a este lo puedo correr de
del trabajo. Cosa que yo no, yo era demasiado piola, pues demasiado no, tranqui. Así que cuando vuelvo, llego en el hospital, me recibió Centenaro. Hola, justo, volviste. Sí, te tenés que ponerle bolsa de arena calentita. Te tendieron una sábana blanca, justo ese. Y sí, jajaja, ja, ja. Ah, me tendieron la sábana blanca. ¿Qué sabía yo lo que era la sábana blanca? Tu propio cuñado, con el que vos lo pusiste de gente sanitaria. No lo entiendo, doctor. Te tendieron la sábana blanca. Dice, no, dijo, te defendió, dice, tu primo. Se hizo una nota, dijo, que vos te estaba cansado un rucachoró, dijo, y firmaron un montón de gente, pero le mintieron a la gente. Y te hicieron una nota para que vos renuncies y salgas de Rucachoroy. Y nada que ver, pues, esa era la sábana blanca. Esa es la anécdota de Centenaro. Nacho. Te dijo que antes de entrar al agente sanitario tuvo unos 15 días de preparación, de formación. Ajá. ¿Quiere contarnos un poco cómo era? Los compañeros que tuvo en ese momento, ¿qué les enseñaban o qué recuerdo? Sí, de compañero tenía una chica Alarcón, estaba Leticia Pérez, estaba Susana Ganga. Susana Calfonén. Y ellos me enseñaron, Mirta Isla, me dieron la capacitación como para hacer los primeros auxilios. Y había una señora de Rucachoroy, estaba internada ahí. Se llamaba María Esther Aijo. Y venía a ser familia mía. Y estaba ahí, tiradita la cama. Y me dice, esa no dice nada. Esa es bien piola, vos baila, hacés la inyección y listo. Yo te dirijo. No le demuestres miedo, no le demuestres nada. Bueno, fui, lo saludé todo. No le dije el nombre ni una cosa. Ni yo sabía que era pariente o nada. Así que fui y le hice la inyección. Así fue. En vez de practicar con naranja, todo directamente con los pacientes de ahí. Y después me salió diciendo, usted me hizo la primera inyección cuando usted se estaba capacitando en el hospital, ¿no? Esa chica esta. Después lo conocí en Rucachoroy, venimos a ver. Justo usted, si mira para atrás, y pudiera, ¿volvería a ser agente sanitario? No. ¿Por? Porque no es fácil hacer agente sanitario. ¿Por qué? Hay que estar enganchado en un montón de cosas. Siendo un buen agente sanitario, no siendo una persona que voy a ganar la plata y recorro esto, recorro lo otro. No. Siendo un buen agente sanitario, había antes lo marcaban de hacer 10 casas por día. Aparte lo desnutrido, aparte las personas mayores de riesgo, el que había que tomarle la presión, el que había que controlarlo. Y eso te llevaba tiempo. No, uno no toma descanso, no está con la familia. A la hora que lo viene a buscar, uno tenía que salir. Yo con mi mujer en el día nunca estaba. Aparecía a las 10 de la noche. Salía a las 5, a las 6 de la mañana. Iba a buscar los pacientes, después me iba a la visita médica al área rural. Uno
a lo mejor otra persona que no lo conoce dice, no, está inventando. Pero tengo lo de los doctores que me han conocido. Este uno, el doctor Gancedo. Con este sabíamos andar, qué sé yo, hasta las 3 de la mañana cuando se lo encajaba en la camioneta. Con el doctor Navarro, con el doctor Primo. No, hay que estar muy enchufado para ser buen agente sanitario. ¿Y qué le aportaba usted al trabajo del médico? Yo era el conocedor de la zona, el conocedor de toda la gente en el área rural. Yo era el conocedor de la medicación. ¿Qué medicación se tenía que llevar en el área rural? ¿Cuánto eran los hipertensos? ¿Cuánto eran los que tenían diabetes? Antes no había diabetes, una sola chica que había acá en Carrilil. Y después se empezó a desparramar. Pero con todos esos cajones, todos esos elementos, justo trajiste esto, justo trajiste. Es más, aparte de los cajones, yo llevaba siempre una mochila. Cuando faltaba algo, recurría a la mochilita mágica, le decía el doctor Primo. Pero usted contaba recién que cuando se hacía la ronda de agentes y estaba el médico, no hablaba nadie. Uh-huh. Y cuando se iban, sí hablaban. Sí. Sí, no la demás, los demás agentes sanitarios, no sé por qué le tenían temor al médico. ¿No cree que el agente sanitario cumplía una función de como un puente entre las comunidades mapuche y la medicina? No, poco. ¿Eran dos mundos diferentes? Sí, para la comunidad tiraron muy poco. Más cumpliendo así con la medicina del hospital. ¿Y la gente cómo veía, la comunidad mapuche cómo veía a la medicina? Antes lo veía, no creía, lo veían mal. Por ejemplo, llevaba yo la medicación para los perros. ¿Por qué usted me prohíbe los perros? Eso son mentiras. Yo viví con los perros, con los gatos, nunca tuvieron enfermo, ni el perro tuvo enfermo, porque ella desconocía lo que pasaba, no sabía. Nunca le entró lo que era el asunto de hidatidosis, o un montón de enfermedad que desconocía. Se usaba demasiado el yuyo antes, ahora no recurren nada a eso. Era cosa admirable, porque hasta yo mismo, con la indicación del médico, ojo con la partera, ojo con los yuyos. Había una señora de Manuela Pellao, cocinera de la escuela de Ruca Lloroy. El chico lo tenía mal. Ya le faltaba poco para el parto y había que mandarlo a San Martín a acomodar el bebé. Y la doctora dice, este chico está mal justo, yo ya te he dicho, ha hablado con la mujer esta, dice, porque a mí no me da ni bola. Sí, le digo, usted sabe, doctora, que se pone a llorar. Justo, trata de convencerla. Y un día te aparece en la noche Manuela Bellón. Ahora viene, digo, la viejita, la ñaña, me va a curar el hijo, lo va a dejar bien. Yo no quiero ir a San Martín justo, que yo no conozco, y se largó a llorar. Pero calmate, ¿qué te va a hacer la viejita? ¿Qué viejita? La cuchepeta. La cuchepeta me va a arreglar. Y la viejita le arregló. Le digo, doctora, lo llamé por radio. Dice la doctora, estoy en Carrilil justo. Si necesitas la camioneta, sí. Así que vine a hablar con ella. Para sacarnos la duda, lo vamos a revisar. Lo fue a revisar en la misma casa. Pero no me va a llevar a San Martín. Es increíble, justo, está todo bien. Sí, la viejita, con ceniza calentita, lo sobaba y lo puso en su lugar. Y esa viejita era la que le tenían indicado guarda con Luparto, como doña Sermina López, y así varias, señora curiosa.
¿Algo más quiere decir? No. Bueno, muchas gracias, Justo. Bueno, gracias. Muy bueno.